Amigos de Titanes del Ring, sean bienvenidos a un episodio más. Hoy estoy muy, pero muy contento porque se festeja pues el Día de Muertos dentro del Consejo. Ya se viene esta magna función y obviamente quien no puede faltar en este evento es el Rey del Inframundo, es hablar de alguien de la Sultana del Norte, es hablar del Terrible. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Ángel, aquí estamos y contentos, felices, vivitos y coleando y pues aquí echándole, esperando al retador con todo gusto. Pues ya estamos a unos cuantos días de que se venga este magno evento de Día de Muertos y como le dices, pues ya, ¿cómo te vas preparando para este evento? Porque este título solamente, para aquellos que no lo saben, solo se disputa una sola vez al año. Mira, siempre lo he dicho que a veces las oportunidades siempre te llegan desprevenido y siempre tienes que estar ahora sí día con día entrenando, preparándote físico y mentalmente bien para estar al 100% para cuando te llegue la oportunidad. Yo creo que para este cinturón ahora sí no hay por qué estar desprevenido, al contrario, si sabes que tienes el compromiso muy grande cuando son duelos de campeonato, seas el retador o seas el campeón, siempre tienes que estar al 100. Siempre tienes que estar con todo y siempre con la actitud de salir avante en cualquier encuentro, ganes o pierdas, siempre darlo el todo. Nunca, nunca salir con cara de derrotado si tú solo te estás derrotando, boicoteando. Yo creo que ya dices, ya fue lo último que estás dando, pero en esta ocasión yo creo que siempre me he venido preparando con tiempo, con toda la actitud, con todas las ganas y siempre esperar a un retador nuevo y digno. Y yo creo que todos los rivales que están saliendo, yo creo que son dignos de merecer la oportunidad. Ojalá, sea quien sea, no me importa si sea el máxima estrella o el de los nuevos, siempre hay que darles oportunidades y yo creo que va a ser un buen encuentro. O sea, es decir, el Terrible ahorita no tiene a alguien en especial a quien diga, me gustaría que este fuera mi rival porque prácticamente el Terrible está pues capacitado, tiene la experiencia para enfrentarse a cualquiera que le toque en esta noche. Yo siempre me he enfrentado a la gente sin ver, ay, es fulanito, es manganito. No, nunca, nunca lo he visto de esa forma. Yo creo que siempre tienes que entrarle al toro por los cuernos o como dicen, capotearlos desde adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso te preparas, para eso te preparas constantemente y siempre estás echándole todos los kilos porque siempre llegan rivales más fuertes, rivales más ágiles, rivales con todas las ganas que quieren el hambre y triunfo. Yo creo que todos merecemos esa oportunidad. Yo creo que yo como campeón, yo creo que siempre tengo que demostrar esa actitud, esas ganas, porque yo sigo teniendo hambre. Me han dado las oportunidades aquí en la empresa y yo creo que en esta ocasión ser el Rey del Inframundo también pesa. Es distinta forma, pero también te pesa porque es un título que la verdad, aunque digan muchos, es una vez al año, sí, pero también es desgastante en su momento, porque es un encuentro de uno contra uno y no sabemos si vaya a ser a tres caídas o una caída. Es presión mental, aquí es también el gusto de la gente que te apoya o no te apoya, que te la recuerde, te la refresque, siempre es importante en esa ocasión hacer bien tu papel, hacer bien tu trabajo y demostrar tu calidad luchísticamente en el centro del ring. Terrible, me quiero regresar un poquito en la historia, ir a tus inicios. ¿Quién es ese niño que sale de la Sultana del Norte, que le da el gusto por la lucha libre? ¿Cómo nace este gusto por este deporte, que también es un deporte de riesgo? A ver. Mira, yo se lo debo, mucho a mi abuelo y a mi papá. Mi papá porque tuvo unos grandes amigos que fueron los gemelos Diablo en su tiempo. Y pues a mí yo jugaba, sí, yo jugaba con ellos. Ellos me subían a ahora sí, a quitar el hiperactivo, porque yo era muy inquieto en pocas palabras. Todavía lo sigo siendo. Y me dio el gusto por la lucha libre en ese momento. Sí, cuando eres niño, pues todo, porque eres una esponjita en ese momento. Y a lo mejor uno dice, estoy jugando, ¿verdad? Pero no te lo imaginas más adelante cuando en verdad te metes a entrenar y empiezas a hacer las cosas que hace un profesional, de cierta manera. Y a veces muchos piensan que, achis, tú ya has entrenado en otro lugar, ¿de dónde vienes? Te hacen ese tipo de preguntas. Y a veces en la infancia no todos recordamos lo que atrevimos a hacer o con quién estábamos jugando, ¿no? Y yo me acuerdo que le pregunté a mi padre, oye, así el profesor me dice que, pues, ¿con quién entrené o con quién, de dónde vengo? Y dice, ah, no, pues dile que tus amigos fueron los gemelos Diablo. No, pues haz de cuenta cuando yo le dije al profesor eso, hasta tragó saliva y yo, ay, se le atoró.
Y yo me quedé así, pero yo no tenía la noción en verdad de quiénes eran en ese momento. Y ya ellos decían, no, es que esos eran de armas tomar, eran muy peleoneros, eran traileros para empezar en su segundo oficio. Y pues la verdad, cuando iban hacia el norte, siempre se quedaban en las giras. Y aquí, pues, haz de cuenta, yo empecé como el engendro ahí en Monterrey, Nuevo León. Uh-huh. Sí, fueron mis primeros pininos. Me dio la oportunidad en ese entonces este mongol chino, cuando traía la arena en Guadalupe, Nuevo León, el ranchito, se llamaba. Es un 22 de febrero de 98. Y ya de ahí empecé a picar piedra, a enfrentarme a luchadores de Monterrey, como este Sergio Romo, Orlando Santa Cruz, en ese entonces este Frankie también, el Egipto, este super Crazy Demon en ese momento, Neón también, que luchaba, muchachos, también Chamaco Maravilla, Bluefish, que en paz descanse, Centurión Negro, Chucho Villa, el Sanguinario también, en ese entonces, y Jerry Estrada me tocó en una de esas ocasiones que yo enmascarado estaba, y Mario Segura, el ninja. Y pues la verdad, yo creo que en mi forma de ver las cosas, creo que nadé entre tiburones y pirañas, porque pues la verdad todos eran excelentes luchadores, y pues enfrentar a muchos más que pues la verdad eran luchadores de México, que me dieron Lila Cavazos, que pues descanse después en la arena Coliseo, y pues enfrentarme a gente de México para mí fue algo que me levantó las ganas de seguir avante, más en este deporte, que la verdad sí es muy difícil. Muchos piensan que a veces se trata de suerte, pero no, esto no es de suerte, esto es de actitud, de ganas, de querer ser alguien deportivamente o profesionalmente en la vida. Y yo creo que cuando vine para acá a México a picar piedra, a tocar puertas, la verdad, empezaba en las arenas pequeñas como era Coacalco, la López Mateos, Naucalpan todavía, y pues yo me empecé a foguear, y pues ya hasta que ya, gracias a Dios, llegamos aquí para ti a la grande, a la Arena México, donde uno a veces piensa que nunca te van a dar la oportunidad, y yo creo que me la brindaron muy bien y me dieron la oportunidad de mi vida, y yo creo que la he aprovechado. Y nada más que solamente hubo un intercambio, se puede decir de esta forma, tenía que dejar el personaje del engendro y sacar otro personaje sin máscara en esta ocasión y ser el terrible. Y fue lo que más me gustó, porque me acordé de una travesura que hice y mi papá me decía: eres terrible, chamaco, eres bien travieso, eres hiperactivo, hacía enojar a mis tías, hacía enojar a mis tíos a veces, o me les perdía, y en Monterrey me les salía de la casa, y todo eso se me vino a la mente. Me quedé con el mote del terrible, pero eso es lo que me gusta. Y todavía les digo a mucha gente, el terrible no es un luchador que tú digas sanguinario, violento, sino que es el chamaco travieso que todos llevamos dentro, que todos hicimos sufrir nuestros padres de cierta manera, en inocencia, de forma de hacer travesuras, ¿verdad? Y me gusta, y hoy en día lo disfruto más. Hoy en día, cada vez que subo a enfrentarme a grandes luchadores como el señor Blue Panther o como el Negro Casas, enfrentarme a ellos, la verdad, es una maravilla, porque a veces como niños los vemos y dices, ojalá algún día me toque conocerlo o saludarlo como aficionado, lo podemos decir. Uh-huh. Pero nunca te imaginas enfrentártelo en el centro del ring, y más en la casa de las mil cabezas. Que eso para mí ha sido, ahora sí me siento bendecido de la forma más sencilla, porque ser como el aficionado y verlos es una cosa, pero ya tenerlos enfrente como rivales, ya cambia la cosa, y hay que quedarnos ahora sí profesionalmente arriba en el centro del ring, con todo lo que traemos de armas tomar, y los señores nunca se han rajado, y la verdad, es algo para mí, y me voy a seguir comportando como niño, la verdad, discúlpenme, llámese como se llame, le cale y me critiquen, quien me critique me vale, porque yo aquí estoy cumpliendo un sueño, aquí lo estoy haciendo realidad, y estoy viviendo, ahora sí, la lucha libre a mi modo. Oye, y una pregunta, ahorita que mencionabas el personaje del engendro, que fue de tus inicios, que marcaron en tus inicios, cuando se viene este cambio de dejar una máscara, ¿qué es lo que pensabas tú? Es decir, ¿te sentías seguro de empezar un nuevo camino sin una máscara, que la gente te aceptara, y que hoy vemos todo ese cariño y toda, pues digamos que esa aceptación de la gente que tienes? Al principio sí estaba muy nervioso, estaba con miedo, la verdad. ¿Por
¿Por qué? Porque yo sentía, como nadie me veía el rostro, pues te cubrías con la máscara. Y como dicen, ¿quién será? ¿Cómo se llama? La clásica de todo que quiere investigar del luchador enmascarado. Yo cuando le hice un lado, sí tenía el miedo, sí titubeaba, me ponía muy nervioso, me sudaban las manos. Y tenía el miedo de que pues, la gente no me fuera a aceptar. Pero yo creo que por el bando que yo tenía, de ser rudo, natural, de ser rudo, cínico, burlón, me ayudó mucho porque sí, me acuerdo la primera vez que salí como el terrible, fue enfrentándome contra el genético en ese entonces, Chavo de Guadalajara. Y yo grité, arriba Monterrey, cabrón. Y, no, pues imagínate, me lamentaron a todo lo que daba. Y ahí en la Coliseo, aquí en la Coliseo de México, neta, que se escucha bien bonito las mentadas. Y yo me reía y ya me sentía con más confianza. Fue esa vez que yo recuerdo que sí salí muy nervioso, pero cuando yo dije Monterrey, no, pues imagínate, toda la gente me la estaba recordando bien rico. Y pero ¿cómo te fue dando ese estilo rudo? O sea, ¿cómo lo fuiste perfeccionando? O sea, ¿te nació prácticamente? ¿O cómo decidiste tú? Y a lo mejor no en algún momento en tus inicios pensar por el bando técnico. Porque el rudo se te da con la mano en la cintura. mis ídolos originalmente era Dr. Wagner Señor, Ángel Blanco, Gran Marcos y René Copetes Guajardo. Yo de Copetes Guajardo le absorbí un 10% que era su zurda. Sí. De Ángel Blanco, su gesticulación cuando ya andaba sin máscara el señor. Así encabronar a la gente nomás con su forma de pararse, enfrentar al público. Wagner era imponente, se ponía derecho igual como el señor Marcus. Paraban y retaban a la gente a ver quién se atrevía a retarlos. Yo agarraba de cada quien un 10%. El otro 60% yo lo fui, ahora sí, siendo de mi parte, dejándome llevar por el personaje, cómo lo tenía que hacer, cómo lo tenía que formar, cómo hacía su carácter. Yo creo que tanto ellos me sirvieron mucho y una parte también se puede decir como el Cavernario Galindo, cómo era. Era pasivo, era medio pasivo, pero así como león enjaulado de cierta forma. Y esperando un momento de atacar, y esperando el momento de entrar y ser aguerrido y enfrentar a sus rivales. Todo eso me sirvió mucho. Y yo creo que gracias a la actitud de ellos, yo creo que el personaje se forjó perfectamente bien, sin copiarle nada a nadie en cierta forma. Porque la mayoría, lamentablemente, tú lo has visto, que ya es copia sobre copia de copias, uh-huh. Porque nadie quiere sacar su propio estilo. Todos, con todo respeto, ¿verdad? Todos queremos ser un místico, todos queremos ser un volador, todos queremos ser una sombra, todos queremos ser un fulanito. Y la verdad se les olvida su esencia. Y la lucha libre a mí me ha demostrado que uno puede sacar su esencia al natural, dejándose sentir, dejándose llevar. Siente la adrenalina de la gente, la misma gente te va, ahora sí, como moldeando de cierta forma. Si tú estás escuchando que te la están montando, casi la mayoría, el 70, 80%, eso es lo que te hace sentir tu carácter, te hace formar el personaje y es donde demuestras por qué eres uno de los mejores rudos, que estás en el centro del ring y estás ahí para hacer sacar la furia de la gente que en día cotidiano siempre se estresan también, y yo creo que aquí es el único lugar, en cualquier arena, donde pueden desahogarse tranquilamente con su rudo preferido, a pesar que hay gente que sí te admira o hay gente que te odia, y eso es muy importante. Es decir, que el papel lo estamos haciendo muy bien. Pero creo que ese cariño, Terry, te lo has ganado y que la gente se ha, digamos que, pues adaptado contigo, con este rudo, porque también algo que tengo que recalcar y que es muy importante es tu profesionalismo y el respeto al público, que eso es algo que siempre lo has mantenido como en tus prioridades para que sigas estando dentro del gusto de la afición. Ahí, perdón, bueno, sí, tienen mucha razón. Y hay algo que a veces se nos olvida a muchos. Mi personaje lo vivo arriba en el ring, ¿sí? Mi personaje es arriba. Estar luchando y demostrarlo. Luchar para la gente, no para mí. Porque si yo lucho para mí, pues voy a ser frío, voy a ser así, X. La gente ni te va a aplaudir, ni te la va a recordar y... Lo único que te van a decir, mendiga lucha aburrida.
es lo que te van a decir luego, luego. Pero si tú luchas hacia la gente, para la gente, y los haces sentir esa energía que uno trae, yo creo que la gente se conecta, ¿sí? O te aplaude o te odia. Y eso es muy importante. Y a veces, ya después de, como lo he dicho a muchas gente, soy esa persona que también sabe reír, sabe llorar, sabe aguantarse algún coraje o sabe prohibir muchas cosas de cierta manera que no todos lo podemos decir enfrente, porque la gente hoy en día se ofende si decimos las verdades. Pero en realidad es el ser humano, es la persona abajo del ring, y arriba en el ring es el personaje que la gente odia, quiere. Y todo eso siempre tienes que tenerlo, ahora sí, dividido en tu vida personal y en tu vida profesional. A diferencia de que, como yo no uso máscara, sé quién es la persona, sé quién es el luchador. ¿Y cómo es la llegada al consejo y qué sentiste la primera vez que debutas en la Catedral de la Lucha Libre en la Arena México? ¿Cuál hubo nerviosismo? ¿Había adrenalina? ¿Qué pasaba antes de ir por esa pasarela rumbo al cuadrilátero de la Arena México? Te voy a decir una anécdota que mucha gente, va a haber gente que sí va a saber de quién voy a hablar, hay otra gente que pues no va a saber ni de quién estoy hablando. Había un referee, en ese entonces era el güerito Rangel, que en paz descanse. Yo me acuerdo que me agarró mis manos y me dices, ay, mi hijo, estás frío, frío, frío. Y yo, ¿y es normal? Y yo, sí. Y él se reía. Me acuerdo que me dijo, eso quiere decir que estás en tu trabajo, en tu profesión, ¿sí? Porque hay gente que ya no siente ese frío. Ya sale como si nada. Nomás salen a cumplir. Pero tú, mientras que estés frío, frío, o sude y sude, quiere decir que estás todavía en tu profesión, que quieres tu trabajo, que quieres la lucha libre. Eso es muy importante, recuérdalo. Y todo eso se me quedó a mí. Y sí te lo voy a decir porque también me tocó grandes rivales. En ese entonces me tocó, la primera vez que luché fue en la segunda lucha. Iba contra Solar, iba contra el hijo de Psicodélico Junior, y no me acuerdo el otro contrincante. Iba yo, iba Loco Max, y no me acuerdo si íbamos de la Universidad de los Guapos en ese entonces. Pero yo bajé con nerviosismo, porque no sabía, ahora sí, en la casa grande, no sabía cómo me iba a recibir la gente, si me iban a odiar, si me iban a aplaudir, yo no sabía. Y fue el profesionalismo lo que me hizo salir adelante, y ya después de ahí desahogar, ahora sí, gritarle a la gente, ¿qué me ves? Endiga gorda, ¿qué me ves? Cuchillo visco, ¿qué esto? Y ya la gente se metía. Y como era, mi risa era tan, tan normal, tan natural, ¿qué te ríes, hijo? ¿Qué chingada le importa? Yo, todo eso pues ya iba, ahora sí se iba conectando. Pero sí, la gente aquí, cuando luchas para ellos, ahora sí, como les digo, muchos, la gente te va cuidando, te va apapachando, te va cobijando, arropando de esa forma, te recibe con los brazos abiertos y lo demuestras. La gente solita, te le vas ganando la confianza, te vas ganando el cariño de otra manera, a pesar de que uno es rudo. Y a veces no lo puedes creer, de que la gente te aprecie, te pida fotos, un autógrafo, todo eso, y a veces te invitan a cenar o a comer, y es muy, es una parte, yo creo que recíproca de la forma de lo que haces arriba en el ring, y ellos te lo agradecen de esa manera. Y luego, cuando llegas al consejo, una de las facetas que tuviste fue el estar en Los Guapos. ¿Cómo fue hacer esa mancuerna ahí con Choker cuando se hizo esta facción de Los Guapos? Me acuerdo que fue un torneo. Yo iba entrando a entrenar con Daniel López el Satánico en ese momento. Apenas llevaba como 15 días. Fue Choker a seleccionar jóvenes nuevos que fueran llegando. Y pues me hablaron. Yo todavía en ese momento estaba enmascarado. Nada más estaba entrenando con Daniel López el Satánico. Fue algo, ahora sí, como dicen, fue como anillo al dedo. Fue exacto. Pero no nada más era yo, eran dos elementos de Guadalajara,
dos de Puebla, tres ya luchadores profesionales que eran el Zumbido, era Ricky Marvin, era Antonio Rivera, ya de aquí de la Arena México. Eran tres de México, dos de Puebla, que era Loco Max, Centella de Oro, dos de Guadalajara, que era Mr. Power y el Genético. De aquí del Distrito Federal también estaban otros chavos como independientes, era Axel Steel, me acuerdo que el chavo estaba novato, pero pues, ahí andaba en la bola, como dicen. Otro chavo era el Caballero de Naucalpan. Y el Rocket era, creo que sobrino del Hijo del Santo, por ahí. Todos ellos, pues, con lona más recorrida que tu servidor, y yo era el único de Monterrey. Y pues haz de cuenta que pues de ahí fue, ahora sí, el torneo, nos fuimos eliminando hasta llegar que fue un 14 de abril, 2001, 2002, fue la gran final. Me enfrenté a Ricky Marvin, era Ricky Marvin y Tony Rivera para Genético y tu servidor, y ahí de los cuatro tenía que quedar dos para sacar el finalista, y fui el que quedó eliminando a Tony Rivera en un encuentro mano a mano. Y has ganado una infinidad de campeonatos de cabelleras. ¿Qué pudieras decir el día de hoy? Y actualmente posees el título del Rey del Inframundo. ¿Qué le falta al Terrible? ¿Qué puede decir que está todavía en la lista ahí pendiente? Yo creo que me falta tiempo, nada más. Porque es lo que se nos está acabando ya. A ver, lamentablemente, ¿verdad? En cierta forma, yo creo que he cumplido muchos sueños. He sido campeón de tercias, que en paz descanse, con Héctor Garza y Toscano y tu servidor, enfrentándonos a un Canek, a un Rayo de Jalisco Junior y a un Black Warrior. La verdad que eran unos rivales muy fuertes, muy difíciles, con toda la lona recorrida, y yo creo que enfrentarles a ellos fue algo para mí excepcional, que se cumplen los sueños. Otra fue haberle ganado a uno de los también monstruos, para mí es uno de los monstruos, que es la Bestia Salvaje, ganarle su cabellera en una lucha de jaulas cuando éramos los Guapos, Máscara Mágica, Choker y tu servidor para los Talibanes en ese entonces, que en paz descanse Emilio Charles, la Bestia Salvaje también, y Scorpion Jr. Son cosas que a veces no te la vas creyendo, hasta lloras de emoción, si te gana el sentimiento de que estás cumpliendo uno de tus mayores anhelos o sueños en la vida, y luego más adelante, de entrarte un duelo de parejas, que en paz descanse también el Hijo del Perro Guayo y tu servidor para dos monstruos también, que era Sin Caras y Máscara en 2000, un duelo de cabelleras, imagínate enfrentarte a ellos, que tú los veías imponentes los señores, más Carmelo Reyes, que lo veías el hijo de su mucha, casi con 2 metros de estatura, y tú, ay cabrón, hasta te decías chiquito, la verdad, te veía a dos señorones, y pues, enfrentarte a todos ellos y ganar las cabelleras, que aparte he obtenido también de Yujiro y Naito, Brazo de Plata, Super Porque que pues descanse Máximo. La verdad, son duelos diferentes, entrones, porque hay quien trae su estilo recio. Enfrentarte a gente de dinastía que cada día te da miedo. A veces hay muchos jóvenes que piensan que no, pero se la saben. Enfrentarte a ellos, por así entrar el toro por los cuernos y o le entras, o mejor dedícate a otra cosa. Eso es algo que nunca se lo imagina uno. Y luego también otra de las cosas, como ser campeón de pareja mundial junto con Tamatonga, imagínate, con un luchador de la New Japan, compartirle con él algo distinto por el idioma, y luchar de pareja y echarle todas las ganas y demostrarlo tanto. Lo defendimos aquí en México como en Japón, y dar siempre esa calidad luchísticamente a nivel internacional. Yo creo que todo se cumple, todo poco a poco te va llegando, porque como te lo digo, siempre ha sido la preparación de ser el luchador, siempre tienes que estar al 100%, con un carro afinadito, listo para los arrancones, siempre para tus carreras fuertes, y siempre dar lo mejor de sí arriba en el ring. ¿Se llega uno a encariñar con todos estos campeonatos, a tenerles un cierto amor? Al principio sí te cariñas, pero ya después te pones a pensar que siempre va a llegar alguien mejor, ¿sí? Siempre tienes que, pues ya, a lo mejor me falló en algo a mí,
o como se dice el refrán, el mejor cazador siempre se le va la presa, y yo creo que a veces se confía uno demasiado, ¿no? O sea, soy el campeón. A mí, aquí solamente mis chicharrones truenan. Y pues la realidad es esa, de que siempre llega alguien que te está estudiando, siempre está alguien sobre el acecho, sobre ti, dando de qué hablar, siempre te está buscando la oportunidad. Y yo creo que todo el mundo se merece esa oportunidad, sea de parejas, de tercias o individual. Yo creo que para eso son los campeonatos, para exponerse, nada más para ganarlo y tenerlo guardado. Siempre hay que exponerlos y siempre hay que estar preparados, porque yo lo he dicho, los jóvenes vienen con todo, hay unos que sí valen la pena y otros que no tanto, pero siempre vienen con las ganas, y hay muchos que ya han perdido las ganas, lamentablemente. Pero siempre, yo creo que siempre nos saca adelante el hambre, las ganas, y poder tener un lugar, ganártelo aquí más en la empresa, porque tú sabes bien que aquí está peleado un lugar, aunque sea, y yo sé que atrás de mí hay 20 elementos esperando su oportunidad y quitarme del lugar que yo traigo ahorita, pero pues, yo creo que va a estar difícil, porque pues sigo aprendiendo, sigo entrenando, sigo manteniéndome y sigo aplicándome de muchas y mil formas en el ámbito de la lucha. Y ahorita que hablas de los nuevos valores, los chavos que vienen, pues digamos que picando piedra para, digamos que tratar de alcanzarlos a lo que ustedes han logrado, ¿cuál sería el compromiso del Terrible con esos nuevos valores? Porque digo, lo vemos actualmente, por ejemplo, el hecho de estar mezclada la experiencia tuya con la juventud, por ejemplo, de Ángel de Oro, de Niebla Roja, con la facción Ingobernable. ¿Cuál es el compromiso de dejar esa semillita por parte del Terrible para que los nuevos valores, como digas tú, estos sí valen la pena, a lo mejor los que no valen, encaminarlos bien por este deporte de la lucha libre? Yo creo que lo único que yo quiero, en mi forma de ver y pensar, yo creo, a lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? Pero yo creo que cada cabeza es un mundo diferente, es de que no se pierda la esencia de la lucha libre, las raíces, ¿verdad? El llaveo contra llaveo, que es lo más importante, porque hoy en día, como lo he dicho, sacan muchos taquitos al vapor y en menos de 6 meses ya están quebrando. Y dices, no, que mucha preparación física, a veces lamentablemente también es errónea por parte del maestro que enseña. Sí, yo creo que pues, a veces todos tenemos, andamos tras la chuleta, no lo voy a negar, pero si vas a enseñar, enseña bien. Sí, a mí me lo decía Las Charro, que en paz descanse. Hay que echarle ganas, mijo, hay que entrenar. O como Chu, el Guerrero, me traía pan y agua o viento negro. Que la verdad, me tocaron los maestros acá en México aparte, y me traían ahora sí a ras de lona. Y aquí está el llaveo contra llaveo, a ver qué sabes, a ver con qué armas te vas a defender. ¿Por qué? Porque siempre te va a salir un elemento. O hay campeones en la lucha libre de nivel nacional que son olímpicos, imagínate, vienen más preparados todavía, y tú nomás decir, ya porque brinqué la cuerda, ya porque me sé hacer un lance, ya soy luchador. No, esos hay que tenerles más respeto todavía, y hay que saber por verlos de qué forma luchan el ras de lona, porque hay que buscarles su punto débil siempre, hay que observar siempre a tu rival, y yo creo que eso es muy importante, y yo lo único que creo es que dejar ese tipo de camino o semilla, que se coseche bien. Yo creo que eso es muy importante, que no se pierda la esencia de la lucha. Ahora, ¿qué le gusta más al Terrible? Porque definitivamente sabemos de la experiencia, de la gran calidad que tienes arriba del ring, y has pertenecido a facciones. ¿Qué te gusta más, estar dentro de una facción o mostrarte de una manera individual? Yo lo he hecho de las dos formas. Sé acoplarme con todas las facciones. Gracias a Dios, yo soy ahora sí moldeable. No me cierro, soy de mente amplia, abierta, como dicen, open mind. tienes que acoplar. A veces me ha tocado rivales que son jóvenes y me acopla su estilo rápido y nomás observando. A veces tienes que tener, como te digo, no enfocarte, ay, yo soy de este estilo y te vas a chingar. No, a veces tienes que, ahora sí, hacerte como la plastilina, moldearte de mil y un formas, ¿sí? Yo creo que lo he demostrado de ambas partes, tanto en facciones, tercias de parejas, como individual. Lo he hecho, he retenido hasta 9 veces el campeonato mundial, ¿sí? También el nacional, 7 veces el nacional, 8 veces el nacional, perdón. Y pues yo creo que lo he hecho y lo he demostrado de la forma en que se merece la gente luchísticamente arriba en el ring, y hacerlo de ver tanto a mi rival, y como lo digo, a veces gracias a mis rivales el personaje se ha mantenido, ha demostrado, y yo creo que gracias a ellos, sin un rival no sería el Terrible.
y eso es muy importante siempre, ser agradecido. A pesar de que soy malo, como ahora sí, como dicen, el villano de la película, siempre hay que ser agradecido con tu rival, porque siempre tiene que haber esa parte, en lo bueno y lo malo. Y como decimos, los rudos somos la sal y la pimienta de cada evento. Eso que ni qué. Oye, terrible. Y al principio de esta entrevista platicábamos de que ya, bueno, se avecina el festejo del Día de Muertos, vas a disputar el campeonato del inframundo. ¿Para quién iría dedicada esta lucha? Lo he dicho especialmente a dos grandes compañeros. Bueno, también podría decir a tres grandes compañeros que me echaron la mano en un momento, pues, luchísticamente me encaminaron, me enseñaron, me sacaron la casta. En primer lugar para mí fue la Bestia Salvaje, fue uno de los monstruos que me traía pan y agua, sacándome la casta, sacando el coraje, y hasta que nos dimos en la torre, ya, quedamos como amigos. otro gran compañero, también es Héctor Garza, que en paz descanse, también fue un gran luchador, un gran compañero, y Emilio Charles Jr., que también fue un señor muy especial de cierta manera, pero el señor tenía sus pros de cierta manera de cómo decirte y hacerte las cosas en la lucha libre, de qué forma te enseñaba. Él a lo mejor no te lo decía hablando, él te lo decía arriba en el ring demostrándolo. Ahora, hay algo que platicábamos antes de empezar la entrevista y que quería tocarlo. También estos últimos meses o año, pues con la pandemia se han vivido cosas muy difíciles y a ti te tocó ser parte de vivir un momento difícil al estar casi al borde de la muerte, al ver cerca la muerte ahora que estamos cerca de estos festejos. ¿Cómo fue todo esto para ti? El sentir que probablemente, que agradecemos a Dios que no se dio, que estuviste a nada de estar del otro lado. Mira, yo lo único que puedo decir bien es de ojalá la gente se siga cuidando, porque la verdad se siente muy feo. Yo te podría decir de una condición muy buena que traía, de repente batallaba para respirar. Te sentabas y te sentías que te ahogabas, te acostabas, sentías que ahora sí no, los pulmones no estaban funcionando. Yo creo que sí se siente, ni todo el dinero te recupera, ¿sí? Y tener retención de líquidos te aumentaba más y te hacías lento y caminar hacia el baño, llorabas porque te dolía toda la masa muscular, tus huesos, sentías que no tenían ni la movilidad, la verdad, y sentías todo eso. A veces sí, no puede decir, ay Diosito, si ya me vas a llevar, llévame de una vez, porque la neta se siente feo. Pero mira, yo creo que segundas oportunidades de vida, aquí estamos, gracias a Dios, y ahora sí disfruto más, disfruto de los momentos. Ahora sí, como les digo, mucho disfruto el día, la hora, el minuto y el segundo, porque ahora sí no sé qué día me voy a despertar, pero ya si no despierto es que gracias a Dios ya disfruté todo lo que tenía que, o tenía que hacer las cosas de cierta manera, bien o mal. Todos cometemos errores, pero yo creo que en esta ocasión, a toda esa gente que nos está siguiendo, cuídense, en verdad, cuiden a su familia, cuiden a sus hijos, cuiden a sus padres, porque no sabemos el día de mañana. Acuérdense que estamos de paso, no tenemos la vida asegurada, y ahorita pues hay que vivirla, hay que disfrutarla, no excesivamente, ¿verdad? Pero sí disfrutar el momento con quien tú quieras. El chiste es de que lo vivas. Yo me quedo asombrado por la forma en cómo te vemos. Digo, no me imagino, y porque afortunadamente no he pasado por esa situación, pero cómo a pesar de este trago tan amargo, este momento tan amargo que pasas, sigues adelante y sigues con esa sonrisa que te caracteriza, o sea, una fuerza que muchos quisieran tenerla. Mira, es como dicen, si yo me río, si siempre estoy con una sonrisa, y sabemos que a veces por dentro nos está cargando al payaso, ¿sí? Por problemas, y a veces nos ahogamos en un vasito con agua, lamentablemente, ¿sí? Cuando en verdad sabes que el mar es más denso y más oscuro y no hay fondo a veces. Y yo creo que siempre es las ganas de salir adelante, la actitud, el hambre, los logros, seguir cumpliendo sueños, seguir cumpliendo cosas que te agradan en tu vida. Sí, si tienes a tus padres, yo ahorita a veces por pandemia, mi mamá es diabética, pues estoy a distancia, pero estoy apoyándolos. Como dicen,
apoyo técnico, hablándoles por teléfono, videollamada, cómo están, cómo están para las medicinas, ahí les voy, ahí les va algo, o sea, lo que ocupen, ¿sí? Siempre estar con eso al pendiente de ellos. Ahora, yo sé que en la vida no todo lo tenemos, no siempre lo vamos a tener, pero lo más importante siempre para mí, a pesar de que tus padres siempre te han forjado de cierta forma, yo creo que para mí ahora son, ahora me toca a mí ser el que los ayude, porque siempre tiene que ser eso. Sí, si ahorita mis padres no pueden, por ahí me toca a mí ayudarlos, ¿sí? No a cambio de, al contrario, yo creo que les debo mucho. Yo creo que no voy a tener, ahora sí, no voy a tener nunca con qué acabar de pagarles, ¿verdad? Porque pues, gracias a ellos, el apoyo, tanto económico como moral, los estudios que me han dado, aunque fui cabeza dura, ¿verdad? Y les dejé, porque... Como dicen, cambié, hice trueque unas cosas por otras. Me dio la oportunidad de la lucha libre y aquí estoy. Bendito sea también, porque pues gracias a la lucha libre, pues mira, hemos recorrido el mundo, hemos hecho muchas cosas y hemos cumplido muchos sueños. Y yo creo que ahorita lo más importante es para mí, en mi forma de ver y de pensar, es disfrutar todo con tus padres o con tu ser más querido. Terry, y han sido más ya de 25 años ya como luchador profesional. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado todo esto que envuelve la lucha libre, tu carrera? ¿Qué es lo que más has aprendido? ¿Qué ha sido lo que te ha dejado así marcado? He aprendido muchas cosas de diferentes cabezas, la verdad. He aprendido de mucha gente que han dado malos consejos y buenos consejos. Sí, a veces... La vida no es como todos pensamos, ¿sí? La vida es como tú la haces, como tú quieres que sea tu vida. Yo creo que he aprendido de ellos a salir avante, a echarle las ganas, nunca derrotarte, siempre levantarte de nuevo. Si caes, levántate de nuevo, no pasa nada. Al contrario, te sacudes y a seguirle. Yo creo que he aprendido a caminar, ¿sí? Porque tú sabes bien que cuando estamos chavos, lo que queremos no es caminar, es volar. Y hoy en día vas aprendiendo que, ¿para qué volar? Mejor camina y disfruta. Camina y observa. Camina y escucha. Es lo más tranquilo y evítate lesiones, que es lo más importante. Escúchate a ti mismo, escucha a tu cuerpo. Que a veces hay lesiones que como luchador profesional no las decimos, porque sabemos que va a llevar un tiempo, un mes, dos meses, no sabemos, depende la gravedad. Y es cuando uno dice, no, estoy en mi mejor momento, quiero seguir luchando, no me importa la herida, no me importa esto, la lesión. Y hasta cuando truena, ya es cuando dices, híjole, ¿por qué no me previne? ¿Por qué no le paré tantito? No hubiera pasado nada, hubiera estado mejor. Es eso, y es lo que he aprendido gracias a la lucha libre, gracias a sus elementos, compañeros, gracias a los luchadores, gracias a los consejos de muchos luchadores, como fue el señor Felipe Jambí, como fue el señor Rafa. Yo creo que escucharlos a ellos de viva voz, yo creo que para mí fue algo maravilloso. Y mira, como dicen, tómalo, déjalo, nada más no pierdas la esencia que tanto quieres. Oye, y en algún momento, digo, ahorita mencionas lo de las lesiones, ¿no te llegó a dar algún miedo? Digo, ¿sabías que esto implicaba lesiones y que probablemente en cierto tiempo... alguna lesión podía dejarte fuera de los encordados? ¿No te llegó a dar miedo? No, sí me llegó, no lo voy a negar. El desprendimiento de retina del globo ocular, ojo derecho, ese sí fue el que me dio más miedo de por vida, porque pude haberme quedado ciego por completo. Ese sí me daba mucho miedo. Yo, que tendría 27, 28 años. Jovencísimo. 28, 29, por ahí, no me acuerdo bien. Como 31, 32. Ya, sí, ya porque como que estabas muy joven. Sí, pero pues, imagínate que te diga el doctor, oye, ya no vas a poder luchar. Y te quedas así como congelado y yo, ¡ugh! Y ahora, pues ya ni modo, se te va a acabar tu carrera rápido. Si no te cuidas, puedes quedar ciego. Ay, cabrón. Y pues me acuerdo que con el doctor, yo me acuerdo que le dije, pues, ¿qué va a pasar? O tienes de dos, te pongo una prótesis y puedes tal vez seguir luchando. Pues yo le decía, pues chele, vámonos, córtelo. Si eso me va a prohibir seguir haciendo, cumplir mis sueños, pues adelante. O sea,
No pensaba en ese momento todo por querer seguir avante en la lucha libre. Uh-huh. Ya después decías, ¿qué estaba diciendo? Y yo creo que gracias a la medicina moderna, pues mira, tengo mi ojo, aunque no mire, pero tengo mi globo ocular natural. Y yo sé que como los faros de los coches ya está sin visión, pero aquí estoy. Y pues hay que echarle y ya de ahí cuando... Sí pasó un buen tiempo, todavía me acuerdo como unos 9 meses que me estaba monitoreando. Tenía que ir chequeo 2 veces al mes, cada vez que luchaba. Sí iba con miedo, se me ponía rojo, se me inflamaba, me dolía, a veces llegaba a dolerme la cabeza muy fuerte. Ya cuando él me ayudó, el doctor, pues ya llegó un momento en que me dijo, ya, haz lo que más te gusta hacer. Haz de cuenta como cuando le sueltas la correa al perro. ¡Pum! ¡Para que corra! ¡Córrele, sí! Exactamente. Pero sí, ese fue mi mayor temor en realidad. Oye, y en cuestión del público, lo bueno es que ya tienen a la afición de regreso a las arenas. En el lapso, cuando no estuvo la gente en las arenas, ¿cómo fue para ustedes el estar en la Arena México, en la Arena Puebla, solos, trabajando para una cámara? Y ahora de nueva cuenta escuchar los gritos de la gente, la ovación. ¿Cómo ha sido? No, la verdad fue un cambio muy, muy, muy a puerta cerrada, la verdad. A veces estaban los chavos los que sanitizan los COVID unidos. Ahí los chavos. Ya los bautizaron. Comentaristas estaban y yo les decía, ¡miéntamela! Y había una, no, porque me vas a venir a romper. Pues sí los tenían cortito, pero me habían perdido. Dime algo, enójate, ¿no? Sí, sí, faltaba mucho la adrenalina de la gente, faltaba sus gritos en realidad. Sí, se mermaba uno en condición muy feo. Sentías la arena fría, fría, como un congelador y te sentías más torpe, más lento, desenganchado de tu profesión y no hallábamos la puerta, ahora sí como decimos, no hallábamos la puerta de pues, modo, como decían, luchábamos ahora para las cámaras, ¿verdad? Y uno no está acostumbrado a las cámaras, yo te lo puedo decir así, yo estoy más acostumbrado a la gente, a sentir de viva voz sus gritos y yo responderles. Y ahora cuando empezamos con la gente, sí al principio se batalló un poco porque pues la gente sí venía con miedo, con pánico, ¿sí? Uh-huh. No con pánico de programación, con pánico de... este miedo de, ay, y si grito y si me contagio, ya sabes que en la cabeza te pasan mil y un cosas y te da ese temor de, y si me lo bajo, ¿qué voy a pasar? A pesar de que la Arena México siempre ha cumplido con todo el protocolo, yo creo que la gente sí batalló un poquito. Sí había uno que otro gritón. Uh-huh. La verdad, pues ya de perdido con eso. Con esos temas. Sí, yo a veces había uno que tenía la voz bien aguardiente. ¡Terrible! Y yo sí le gritaba, ya te dejaron salir del anexo, cabrón. O sea, la gente ya se reía un poco de cierta manera, ¿no? Ya se les olvidaba. Y ahora que ya tenemos un poco más de capacidad de 70%, ahora sí se siente, ay, no, la neta. Más sabroso. Como trabajas más a gusto, te desahogas con más ganas. A veces haces ahora sí que la gente se vuelva a comprometer con el luchador, se mete, se conecta, o te apoya, te lamenta, y eso para mí, la verdad, es un respiro muy grande, y ahora ya se siente así otra vez, se vuelve a vivir la adrenalina. Claro que no está un cupo lleno como antes, pero estamos un 70%, y de todas formas siguen cuidando la sana distancia, y eso ya cambia todo, ya el entorno es mejor, ahora sí vemos la luz, como dicen. Y antes decían, no vayas a la luz, pero ahora vemos la luz y mira, gracias a Dios, ya vamos. No, y es que te lo preguntaba porque obviamente es la esencia del terrible, el involucrarse con la gente y el estar en una arena sola, pues obviamente me quiero imaginar, digo, los que te conocemos, que no te ubicabas definitivamente. Sí, no, cuando venía yo a luchar y escuchabas tu música de salida de presentación y bajaba las escaleras, sí se sentía frío, sí. No sentías la energía, no sentías ese calor. Y ahora sales con tu presentación, tu música de presentación,
y ya la gente que sabe quién es el terrible, ¡ay! Ya sientes ahora otra vez la conexión, ya sientes ese apoyo de esa forma, de que te la refresquen, y cuando vas en pasarela, ahora sí te escuchan y te dicen, terrible, chinga tu madre, y ¡ah, gracias! Y ya te estás riendo con más ganas, ya quiere decir que eso es lo que faltaba, eso es lo que se extrañaba demasiado. Pues mi terrible, antes de finalizar, despedirnos, agradecerte, y el mensaje que desees enviarle a todos los aficionados, a los que están viendo la entrevista, y sobre todo de cara a este festejo de Día de Muertos, donde pues vas a defender ese título que orgullosamente portas actualmente, el del inframundo. Hacer la invitación a toda la gente este 2, 5 y 7 de noviembre aquí en la Arena México. El martes 2 de noviembre se va a hacer va a sacar el retador, ¿sí? Un torneo para sacar el retador, el rey del inframundo. El viernes 5 de noviembre va a ser ahora sí el encuentro por el campeonato rey del inframundo, y el 7 terminamos las festividades por el homenaje a nuestros seres queridos, homenaje a los muertos. Ahora sí, el 1 y 2, como dicen, día del niño, de los niños, que nuestros angelitos que se nos adelantaron, y nuestros tíos, parientes, abuelos, el día 2 de noviembre originalmente. Los espero aquí en la Arena México. Ojalá y tengan un chance, se den una escapada, vengan, sientan la adrenalina, sientan ahora sí el espectáculo de cierta forma, porque aquí va a cambiar mucho. Va a ser un misticismo muy fuerte. Van a ver ahora sí guardianes del inframundo, guardianas del inframundo. A ver, algo mágico, de cierta forma, ¿sí? Para aquellos que sabemos de nuestras culturas de México, cómo hacemos ofrendas a nuestros seres queridos, ¿sí? Y más aparte va a estar va a estar lo más importante, que va a ser la Catrina, que es la que va a abrir el espectáculo de cierta manera, luchísticamente. Va a haber colores fluorescentes, se va a oscurecer, va a haber neblina, va a haber de todo un poco para que la gente venga, se desahogue, la pase bien y vuelvan otra vez con ese buen sabor, y se regresen con ese buen sabor de boca a su casa. Y otra cosa, cuídense, síganse cuidando, no bajen la guardia, no se confíen, no porque ya les hayan puesto la vacuna ya somos inmortales, no, no y no, porque en verdad nada más es una defensa, ¿sí? No sé por cuánto tiempo nos dure, síganse cuidando, lávense las manos, sigan usando su gel, desinféctense a donde vayan, aunque diga, no, es que fulanito, que te valga, cuídate tú y tus seres queridos, es lo más importante por el momento, porque no sé si se desaparezca el virus, o a lo mejor vamos a seguir viviendo con él y vamos a irnos actualizando, como dicen ahora sí, como las computadoras, ahora se van a poner este tipo de vacuna para ver qué fortalecer nuestros cuerpos, nuestras defensas. Lo único que quiero, cuídense mucho, aquí estamos, y espero les haya agradado la entrevista, espero se le hayan pasado bien. Ángel, un fuerte abrazo y ojalá nos volvamos pronto a ver allá en Piedras Negras, primeramente Dios. Pues acá cerquita, cuando tenga la vuelta a Monterrey, me avisas si yo me puedo ir a Monterrey o viceversa, nos ponemos de acuerdo. Pero no, yo quiero agradecerte porque ya tenía pendiente esta entrevista y la verdad es que muy amena la forma de platicar contigo, pues obviamente que es muy grata, y sobre todo el gusto de verte enterito, de tenerte todavía con nosotros y de que te vemos pues ya listo y preparado para este festejo del Día de Muertos, que quiero estar seguro que vas a salir con la victoria y que vas a quedarte un año más con ese título. Primeramente vamos a salir avantes, vamos a echarle todas las ganas. Lo importante para mí, siempre lo he dicho, es de que la gente siempre se vaya contenta. Gracias, Ángel. Gracias a ti. Amigos de Titanes del Ring, pues ahí lo tienen. Él es el terrible, el actual rey del inframundo y quien va pues a defender ese título en este próximo festejo de Día de Muertos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, a quien de nueva cuenta le deseamos muchísimo, muchísimo éxito, y también agradecerle este tiempo y el espacio, y sobre todo esta plática, pues ya lo vieron ustedes, tan amena que tuvimos con él. Amigos, los seguimos invitando a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en nuestras plataformas, Facebook, Instagram y YouTube. En las tres estamos como Titanes del Ring, denle like, síganos en Instagram y también suscríbanse al canal de YouTube. Denle a la campanita para que al iniciar cualquier entrevista ustedes la puedan disfrutar de principio a fin. Les queremos agradecer que nos hayan sintonizado el día de hoy y estén muy pendientes de toda la cobertura que tendremos con el Consejo Mundial de Lucha Libre y toda la información que estamos publicando minuto a minuto a través de nuestras redes sociales. Mientras tanto, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con otra entrevista exclusiva aquí en Titanes del Ring.